Este es un momento bastante especial, muy especial para ASET. Y os voy a explicar un poco la historia de por qué. El 19 de diciembre del 2018 fue una fecha bastante importante, muy importante para ASET. Se celebró una asamblea general en la cual el que era presidente hasta ese momento, Joan Badia, renunciaba a su cargo porque salía por motivos personales. Y a partir de ahí se abrió una nueva etapa después de muchos años de tener a Josep como presidente de ASET. Tener en cuenta que Josep estuvo de presidente desde el 2006, hasta el 2018. Eso quiere decir que se tuvo que tragar toda la crisis. Y una crisis, si lo habéis vivido en una empresa, imaginaros una asociación. La asociación está al final de todo de los gastos de cualquier empresa, con lo cual es el primer gasto que se quita. El sufrimiento fue importante. Bien, yo creo que es obligatorio por nuestra parte hacerle este pequeño homenaje a Josep. Y lo queremos hacer no hablando yo solo, sino que es toda la Junta la que lo tiene que hacer. Por lo tanto, pediría que toda la Junta de ASET, que está presente aquí, viniera aquí conmigo. Por lo tanto, por favor, si podéis venir. Es una representación de lo que queremos ofrecer a Josep en este momento. Es un agradecimiento, de todo el esfuerzo, y yo creo que ASET sigue estando en pie y con ganas de evolucionar y de crecer gracias a lo que tuvo que sufrir durante todos esos años. Y quisiera que varios de vosotros pudierais dar vuestra opinión sobre lo que vivisteis con él. José Luis Busquets estuvo con él bastantes años y puedes comentar un poco qué es lo que viviste. Gracias, Luis. Bueno, yo dentro de esas palabras, hoy hemos hablado de transformación digital y dentro de la transformación los discursos ya se miden en segundos. Me has dicho 30 segundos. También hemos hablado de felicidad. Yo una de las cosas que quería decirte como un símil, es una cosa que me hace feliz y creo que a ti también, que es nuestra pasión por el ciclismo. Pero el ciclismo, el de verdad. El de verdad es el de la rueda estrecha y el manillar retorcido, no otras variedades. Entonces yo creo que tú has vivido una gran etapa en ASET, como si fueran las míticas etapas del Tour. 6 puertos de montaña, 225 kilómetros, llueve, ataques del equipo contrario. Has sabido regular fuerzas, has sabido rodearte un buen equipo para llegar a situar a ASET después de esa etapa, pues en una situación que nos permite afrontar el futuro con esperanza y con visión de ganar siguientes etapas. Muchas gracias, Josep. Chechu, por favor. Bueno, pues, a ver, lo de los 12 años me ha dolido porque me he empezado a contar los años que tengo yo. Pero... Y no solamente por estar yo aquí. Tú sabes que hay algunos miembros que no están en Barcelona hoy, pero todos pensamos lo mismo. Lo primero, darte las gracias porque has cogido la asociación en unos momentos muy complicados, porque la asociación ahora es más grande y más importante con respecto al momento en que tú la cogiste, porque era un placer disputar los partidos Real Madrid-Barcelona contigo. Y porque realmente creo que nos has dejado una situación en la cual, si las cosas no van a mejor, es porque nosotros lo hagamos mal, no porque tú lo hayas hecho mal. Nos has dejado una situación ideal. Muchas gracias, Josep. Bueno, en mi caso estoy aquí como representante de los nuevos miembros de la Junta de Gobierno. Entonces, bueno, pues nuestra vinculación, en mi caso a través de mi empresa y a través personal, hemos estado muchos años siguiendo. Y quizá un poco mi mensaje hoy es que toda la transformación digital son solo nuevas herramientas que estamos recibiendo los financieros, pero que la esencia es la que hemos heredado y la que agradecemos, bueno, en mi nombre todos.
Josep, tienes que venir. Tienes que venir, no te toca. Antes de que nos digas cuatro palabritas, te damos un pequeño peso. ¿Eh? Pésalo bien. Porque es para que te acuerdes del peso que tuviste que llevar estos años, con agrado, que lo sé. ¿Eh? Y hay una frase que creo que define bastante bien lo que eres como persona. Y yo creo que si la lees en un momento estará bien. Por favor. Realmente es muy bonita, ¿eh? No intente convertirse en un hombre de éxito, sino más bien intente convertirse en un hombre de principios. Albert Einstein. Muchas gracias. Estupendo. Gracias. Bueno, pues nada, oye, estoy muy, muy emocionado. Muchísimas gracias, han sido años fabulosos. Realmente nos lo hemos pasado muy bien, es cierto. No me acuerdo para nada de ninguna crisis. No me acuerdo para nada de nada que haya salido mal. La verdad es que todo es positivo. Y os doy las gracias. Pero bueno, haciendo un poco de comedia, hay una... un comediante catalán que se llamaba Joan Capri, está muerto, que hacía unos monólogos en catalán fabulosos. Y siempre empezaba en positivo y luego decía, pero cuidado, 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 cuidado. Es decir, y recuerdo uno que era el casament, el matrimonio, decía, el matrimonio es maravilloso, el matrimonio es lo más bonito del món, es algo muy bueno. Y al cabo de un rato decía, bueno, esculteu, 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 cuidado, cuidado, que detrás hay más. ¿Y qué hay? Pues que vamos creciendo, ¿no? Que nos vamos haciendo mayores, que los años pasan, que nos hemos de reinventar, que tenemos que hacer nuevas cosas, que tenemos que procurar ser jóvenes y que tenemos muchas obligaciones. Estábamos hablando en la mesa, por ejemplo, de todo el tema demográfico, y es bien cierto. Si nos miramos entre nosotros, nuestras edades, unos más que otros, van avanzando. Creo que tenemos todos una responsabilidad social en la empresa de conseguir incentivos, de conseguir que de alguna manera aumente la tasa de natalidad, que aumente la demografía, porque sin demografía no hay economía. Entonces esto es lo único que os quería decir, que se me ocurre en estos momentos. O los jóvenes, que se pongan las pilas por un lado, que las empresas den ayuda y que los estados también. Muchas gracias y nos vemos. Venga.